Hola, soy Linda Castañeda del Departamento de Didáctica y Organización Escolar y en este vídeo de la asignatura de TIC y Educación Social me gustaría hablaros un poco sobre un concepto que está en nuestra boca y en boca de la opinión pública en general desde hace tiempo y es aquello de los nativos e inmigrantes digitales y de los visitantes y los residentes digitales. Se trata básicamente de una serie de mitos y no tan mitos en torno a quiénes son los nuevos aprendices que se mueven en las redes. En primer lugar, me gustaría compartir con vosotros una serie de estadísticas que vi hace muy poco en este estudio. Me llamó la atención porque estaba hablando sobre cómo se adquieren las competencias digitales y cómo se adquieren las competencias para la vida diaria. Y decía que de los niños de entre 2 y 5 años, a día de hoy, esto es un estudio que fue público en julio de 2012, se decía que el 60%, casi el 60%, 6 de cada 10 de nuestros niños de entre 2 y 5 años es capaz de jugar a un juego básico en un entorno digital. Estamos hablando tanto de consolas pequeñas como de ordenadores, la Wii, la PSP, la Xbox, en diferentes contextos. Pero este me llamó mucho más la atención. Fijaos, de entre los 2 y los 5 años, 1 de cada 10 es capaz de atarse los zapatos, algo difícil. Pero lo gracioso es que 2 de cada 10 es capaz de abrir y manejar una aplicación en un móvil, en un smartphone. Esto nos dice un poco que son estrategias difíciles, son competencias difíciles, pero son capaces de hacerlas. Y nos hace una idea de quiénes son ellos. Es muy evidente que nuestros más jóvenes, o conforme son más jóvenes, están mucho más en contacto con la tecnología y evidentemente son capaces de hacer muchas más cosas y de verlas como cosas bastante más naturales. Pero desde hace bastante tiempo que nos preocupa si las diferencias son tan radicales como para que nosotros los adultos hayamos dejado de ser relevantes para su aprendizaje, para el aprendizaje de estos nuevos ciudadanos que están ahí. Y por eso se ha hablado de muchos términos. Hemos hablado del homo millennial, de la next generation, de los inmigrantes digitales, de los millennials y así hasta un buen número de investigaciones que pretenden saber cómo son estas nuevas personas a las que nos encontramos y a las cuales tenemos que proporcionarles un salario mínimo cultural educativo, que es a eso a lo que nos dedicamos en educación. La cantidad de estudios que hay al respecto es, como podéis ver, muy grande. Desde principios de los años 90 hay una gran cantidad de estudios en los que se pretende hacer clasificaciones más o menos afortunadas sobre quiénes son los más jóvenes en la red. Se ha hablado de Next Generation y se ha hablado de nativos. Seguramente fue esta la clasificación de nativos e inmigrantes digitales que hizo Prensky en el año 2001, la primera que saltó a nivel mediático como muy, muy popular. ¿Qué decía Prensky? Prensky en su momento decía que las personas que habían nacido cuando ya había habido la explosión de los medios digitales eran diferentes de las que había habido antes y se comportaba como nativos en un entorno virtual. Eso significa que tenían una serie de características, como las que podéis ver aquí, y que les hacían especiales, distintos, y que probablemente hacía que nosotros siempre, nosotros los que no habíamos nacido en esa era, habláramos siempre con acento en esa era, como los inmigrantes en un país diferente. Y eso nos hacía menos competentes a la hora de empezar una relación con ellos en la educación. Pero claro, a pesar de que esta idea ha sido superada con creces y ha sido largamente discutida, lo cierto es que Prensky puso el acento en algo muy importante. Son personas diferentes. Y como personas diferentes en contextos distintos, tenemos que tratarles. Ya no podemos hablar de ellos como hablábamos de nosotros. Yo cuando tenía 15 años hacía, porque son distintos, son radicalmente distintos. La cuestión es que no sé si mejores o peores, si más competentes o no por el hecho de ser nativos, sino la cuestión es que son diferentes y habría que tener con ellos una serie de consideraciones distintas. Cuando pongo esta foto siempre pienso en los nativos americanos, en nosotros. Los nativos americanos, cuando llegaron los españoles, realmente no tenían conciencia de en qué entorno absolutamente privilegiado desde el punto de vista natural habían nacido, porque no conocían otra cosa. A nuestros alumnos, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, les pasa un poco eso.
ellos están en el contexto, pero eso de que lo pueden usar y cómo lo pueden usar tampoco está tan claro. Son nativos, han nacido ahí, pero ¿les hace eso mejores? No necesariamente. Probablemente una de las teorías que más interesantes ha resultado en los últimos tiempos sobre este particular es la que David White, de la Universidad de Oxford, planteó en el año 2010, en la que decía que no era una cuestión de edad, que el problema no era en qué año habías nacido, sino si eras un visitante o un residente en la web, un visitante o un residente en la red. Es probable que alguien con la misma edad que yo, o mucho más joven, simplemente, no es que esté en la red, simplemente está en el Facebook, simplemente sabe qué es el Google o qué es el WhatsApp, pero más allá de ahí no hace nada con las redes, con lo cual es difícil decir que haga un uso mejor de las redes del que hago yo o del que hace este abuelo respecto de su nieto. No es una cuestión de edad, se trata de visitar o de residir, de entender que los contextos siguen siendo aislados y de que yo tengo una vida en presencial y una vida en red, o de que los contextos son permeables y mi identidad tiene una identidad además en la red. Yo vivo en la red permanentemente. Eso significa que no pienso que me creo una identidad en otro sitio, sino que sigo siendo yo en otro contexto. Y en ese contexto, ¿qué hacen las personas que conviven habitualmente en ese contexto, los residentes? Pues lo mismo que hacemos en la calle. Observamos, observan la realidad, están los más jóvenes también, se divierten, nos divertimos, por supuesto, nos relacionamos y nos emocionamos con otros, no en relaciones ficticias, no se trata de una relación ficticia, o que no es la vida real, se trata de la vida real, pero en red. Descubrimos el mundo, reivindicamos la personalidad o los gustos o preferencias, cuanto es más joven, más lo reivindican, por razones evidentes, o cambian el mundo, simplemente se comprometen con un mundo diferente. Se trata de entornos que permiten ampliar nuestra identidad. Nuestra identidad que no queda recogida en un solo entorno presencial, sino que además el entorno virtual deja de ser un añadido o una parte de lo no real, para convertirse en parte integral de aquello que llamamos identidad digital. Gracias.